Bueno, entonces le damos la bienvenida, bienvenidos a Comunidad Empresas. Este es un curso parte del programa CLIC. El programa CLIC básicamente está abordando el tema de entrenamiento digital para pymes. Y en este curso vamos a tratar Google AdWords. Para los que no conocen Google AdWords es la plataforma de publicidad del buscador de Google, el cual también permite llegar a sitios que están suscritos al sistema de Google. Eso es algo que les va a explicar Cristian Montes. Y bueno, le presento a Cristian. Cristian va a estar haciendo una clase de una hora, tras lo cual vamos a tener 30 minutos de preguntas, tras lo cual vamos a tener una pausa y coffee break. ¿Sí? Cristian Montes es ingeniero comercial con especialidad en business intelligence, ¿verdad? Sí, lo terminé hace poco. Sí. Especialista en optimización de campañas digitales, con amplia experiencia, lleva años, yo diría que uno de los mejores del mercado. Yo diría que es el mejor del mercado optimizando campañas, lejos. El que le optimiza las campañas a las agencias que hacen las campañas. Trabajaba en agencias como Havas, trabajó en Groupon, en la época donde todos veíamos campañas de Groupon, bueno, este era el hombre responsable de que estas campañas funcionaran de forma correcta. Es consultor independiente en estos momentos, muy exitoso, y bueno, y le pedimos exclusivamente que nos diera ejemplos, pero para pymes, porque la verdad es que Google AdWords puede ser súper inmenso y queremos que irlo acotando a lo más efectivo posible, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Entonces, le damos la bienvenida a los que acaban de entrar. Cristian Montes, ingeniero comercial, especialista en Google AdWords, también especialista en Google Analytics, que es el sistema de métricas de Google, cual permite, evidentemente, optimizar lo que estamos gastando. Agregando las cosas que comentó Ana, yo fui el primer certificado Google AdWords en Chile y además durante casi 2 años trabajé como Google Trainer, haciendo como relator el curso oficial de Google AdWords y Google Analytics en Chile. Entonces ahí me tocó entrenar a cientos de personas y muchos de ellos eran empresas, incluso equipos completos digitales de empresas. Así que, ¿comenzamos la clase? Sí. Qué bueno. Este es el temario. Vamos a ver en este caso el producto Google AdWords con características y atributos. Campañas basadas en búsqueda, que es lo principal que a ustedes les va a servir como pymes. Otro tipo de campañas y cuánto yo debería invertir. Ya, entonces, Google AdWords es el sistema principal de Google. Si, no sé, si miramos balance Google, este servicio es el que es el más rentable. Fue creado el año 2000. Y ellos masificaron el modelo de pago CPC. Ellos no lo inventaron, muchas personas creen que Google lo inventó, y no es así. ¿Qué es CPC? El CPC es el costo por clic. ¿Ya? Antes las campañas se pagaban en CPM. CPM es costo por 1000 impresiones. Entonces mi anuncio se mostraba 1000 veces y el medio me cobraba. Pero ¿qué pasaba si nadie hacía clic en el anuncio? Igual tenía que pagar. Entonces Google masificó el modelo CPC. Solamente se paga por clic. Bien, entonces este es un medio conocido, el rendo, tiene un rendimiento esperado. Existe los CPC promedio, existe los CTR promedio, entonces uno tiene métricas para ver si mi campaña es buena o es mala comparada a los resultados del mercado. Y hace muy poco contamos con soporte telefónico. El informe 800, si ustedes quieren subir una campaña, si ustedes quieren subir una campaña y tienen algún problema, pueden llamar al fono 800 de Google. No se recuerda. Ahora, Google no es solamente Google AdWords, el buscador. Cuando ustedes buscan en la sala que tienen la página, también ustedes pueden publicar avisos, por ejemplo, en YouTube, en Gmail, en Google Maps. También existe el programa de afiliados que se llama AdSense. Cuando ustedes entran a un sitio, por ejemplo, en La Nación, Google y Metro, El Rastro, Todo Mercado, Mercado Libre, eBay, ellos tienen inventario que le venden a Google. Eso, toda esa publicidad es del programa de Google. Entonces, si un usuario hace clic en un banner que está en Google y Metro, un porcentaje se va a Google y Metro y un porcentaje de ese costo por clic se lo lleva a Google. Adicionalmente, ¿cuántos de ustedes tienen el smartphone acá? Smartphone. ¿Pusieron mudo? Cuando ustedes instalan aplicaciones, ¿ven banners publicitarios? Bueno, con Google también nosotros podemos
subir banner en miles de aplicaciones. De hecho, muchas aplicaciones están basadas en publicidad. Ya, entonces acá hay un ejemplo. Esta la van a ver bastante cuando empiece el mundial, porque acá transmiten algunos partidos. A nivel de medio, no existe ningún plan de medio, ni tampoco ninguna agencia que no trabaje con Google AdWords. Ustedes cotizan con alguna agencia, un plan de medios, ellos les van a ofrecer Google AdWords y Facebook Ads, entre otros medios. Si ustedes son una agencia, lo más probable es que a sus clientes también ofrezcan este servicio. Y existen estrategias basadas en estos medios, en este caso Google y Facebook. ¿A qué me refiero con esto? Que hay una empresa o chica donde el dueño tiene que tomar decisiones, o una empresa grande donde hay un cliente de marketing, ellos tienen que decidir dónde invierto. Entonces, algunos dicen, ya invierto en amarillas, invierto en generación. Claro, hago eventos, trabajo con vendedores, contrato una agencia, etc. Y hay empresas que solamente invierten en Google AdWords y Facebook. Depende de los objetivos. Esta información que está acá viene de la IAB. ¿Todos conocen la IAB? ¿Sí? Ya. La IAB es donde están agrupadas todas las agencias digitales en Chile y los medios. Adelante. ¿Esto está solo? Esta información no está actualizada, pero la última información está publicada en la IAB. Y acá nosotros podemos ver cómo se distribuye la inversión publicitaria en Chile. Por ejemplo, buscadores se invierte más que en publicidad display. Publicidad display es la publicidad que uno ve en las páginas de TVN, en Canal 13. ¿Ustedes entran a esas páginas web? Sí. Está llena de publicidad. Actualmente, esta información, de hecho, es del 2012-2013, se invierte más en buscadores y directorios que en ese tipo de publicidad. Ahora vamos a algunos atributos. En Google AdWords se destaca por una gran variedad de formatos publicitarios. A diferencia de Facebook. Facebook tenemos los anuncios que están en el medio y los anuncios que están en el lado derecho. Con Google AdWords tenemos anuncios de texto, tenemos anuncios de video, tenemos anuncios en imagen, tenemos anuncios flash, anuncios móviles. Existe el anuncio de interacción. Y ustedes pasan el móvil por arriba del banner y se expande. Y más adelante, apuesto que Google va a ser uno de los primeros que va a hacer anuncios para Smart TV. ¿Saben? ¿Todos saben que no es un Smart TV? Actualmente no están con publicidad. Ya va a llegar. Perdón. La interfaz web es gratuita. Cualquiera de ustedes puede entrar a esa plataforma y puede subir una campaña. Yeah. Obviamente hay que pagar la campaña con tarjeta de crédito, facturación directa, pero esta interfaz es gratuita. La implementación también es rápida. Si ustedes suben una campaña de anuncio de texto, es posible que en media hora la campaña esté aprobada. Si hay anuncio de texto, va a estar aprobada rápidamente. Si hay anuncio gráfico, se puede demorar 1 o 2 días. Yeah. Tenemos API, que permite que uno, una empresa grande que maneje gran volumen de información, pueda enviar y recepcionar masivamente los datos. Por ejemplo, supongamos una aerolínea. Esta aerolínea tiene 1000 pasajes de avión con diferentes precios. Entonces es imposible que una persona esté todos los días actualizando los precios. Entonces, con un API uno podría crear cientos de miles de anuncios en forma dinámica y automática. Ya, se requiere la cuenta Google, por ejemplo, un Gmail o una cuenta Google Apps, y una tarjeta de crédito con línea internacional o línea de crédito con Google. Y esto que está acá es bien importante, que existen cuentas individuales y cuentas empresa. ¿Se acuerdan del problema que hubo con Google con el servicio interno? Sí. Entonces, acá está el problema o la solución al mismo tiempo. Cuenta la historia. Sí. Entonces, Google tiene cuentas. Las personas que facturan como personas individuales se facturan con Google e Irlanda. Chile tiene un tratado de libre comercio con Chile e Irlanda. Entonces no hay impuesto. ¿Ya? Pero
las que tienen cuenta empresa están facturando con Google Estados Unidos y todavía no hay tratado de libre comercio en Estados Unidos. Eso en términos muy simples, si acá hay algún tributario, posiblemente cuestione, pero ese es como el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Que las personas que tienen cuenta individual, adelante, pueden ser cuenta empresa, pero tienen que regularizar su situación con Google. Por allá. Allá que en parte. ¿Cómo fue eso? Tú haces una campaña. Pero tengo una cuenta individual. Claro, si tienes cuenta individual, la factura que a ti te llega es con Google Irlanda. Y en Chile tiene un tratado de libre comercio con Irlanda. Entonces, sí, pero ¿cómo tú puedes sacar cuenta de empresa como cuenta con. ¿Cómo te facturan con IVA con cuenta individual? Porque eres persona. Porque uno tiene que acá. Estos dos gastos se tienen que acreditar. Sí, pero no se acreditan con facturas, se acreditan con el formulario 50. El 50. Entonces es un tema contable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existen empresas que tienen cuenta individual y también personas que tienen cuenta empresa. Entonces es un enredo. Entonces lo que uno tiene que hacer es, si tengo cuenta empresa, tengo que regularizar lo antes posible con Google y si se justifica mi situación. Si tengo cuenta individual, regularizar significa pagar el 35% más el 19% o 54% impuesto. Exacto. Entonces, las cuentas empresas tienen un beneficio en Chile. ¿Tu costo es 100? 54% más tienes que asumir el costo. Pero eso es cuando no están regularizadas, que es lo que el estándar. ¿Pero qué ganas con eso? Bien. Yo le respondo. Una empresa, supongamos que tiene una factura de 1.000.000 de pesos. Entonces, cuando es cuenta empresa y tiene regularizada su situación con Google y su sistema interno, del 1.650.000 lo transfiero a Google. Y 350.000 se los pago a hacer circuito interno ya con mi impuesto. Después tomo el comprobante, el 35% que le pegué a hacer circuito interno, y eso se lo envío a Google. Google suma el depósito más el impuesto. Perfecto, la factura de 1.000.000 está cancelada. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero tiene que ser formulario 50, que es un formulario separado para declarar. Entonces, las empresas que no tienen. No es que como cuenta individual no tienes que hacerlo, porque como les comenté antes, existe un tratado de libre comercio. Si yo hago la misma pega con Google, o sea, sale 650 lucas y lo hago individual y solo hago con empresa. ¿Sí? ¿O no? No, que tú te estás respondiendo. Eso no es una pregunta, es una afirmación. ¿Cuál es la pregunta? Yo hice la pregunta, por eso te digo. Si yo hago el mismo aviso como persona individual y como empresa, ¿ya? Y sale 650 lucas. En ambos casos. O sale 1.000.000 o sale lo que sea, si no importa, tal vez. Ese es el neto. Si lo hago como empresa, voy a tener que hacer todo el chamullo con los impuestos para que finalmente me devuelvan algo. No, esa es la figura. No. Sí, exactamente. No. Es una figura particular. Mira, la figura es que es lo mismo que cuando compras con factura o compras con boleta. Si yo me voy a comprar un televisor y me lo compro con factura, vale 600 más el IVA. Si me lo compro con boleta, vale 700 y tanto. No. No es devolución. Sí. Dos cosas. Las preguntas. Normalmente le digo, ojalá al final de la sesión. Sí, en todo caso le vamos a explicar la figura que tienen que usar para poder usarlo bien. Pero esto es una empresa extranjera, no hay IVA. Por eso le expliqué cómo funcionaba. Sí, está bien, no cambia, pero entramos en detalle. Pero la pregunta es la siguiente: si es como cuenta empresa, es más caro, al final de cuentas, porque. No, porque el total no varía. La diferencia es cómo se distribuye. Sí, pero tiene que pagar un costo adicional. No adicional. No es adicional. Cuando se regulariza con Google y se. Entonces el tema es, si alguno de ustedes es empresa, ya, para cerrar, si alguno de ustedes es empresa y tiene cuenta con Google, que cuenta empresa, regularicen con Google porque van a pagar menos. Pero ¿cómo se regulariza con Google? Yo compro iPhone 800 de Google, tú entras a la página de Google, iPhone 800, tú le llamas, sabes que quieres facturar directamente con Google, y dejemos este tema para el final y todo aportar. Ya, bueno. Veamos la importancia de Google en Chile. ¿Alguno de ustedes ocupa otro buscador que no sea Google? ¿Alguno de ustedes ocupa algún buscador que sea diferente de Google? Sí, Bing, por ejemplo. ¿Sí? Está bien, porque en Chile el 95% ocupa Google. Entonces, si ocupamos 100 personas, 5 van a ocupar Bing, Yahoo y otros buscadores. Pero esa es la importancia de Google en Chile, 95%. Esta información la entrega a Comscore.
Comscore es como el people meter del internet. Todo sale aquí el people meter, ¿cierto? ¿No? Los que miden rating en televisión. Entonces esto mide como rating en internet. Entonces, de todos los medios que están medidos por Comscore, Google tiene 5,4 millones de usuarios. Y el siguiente sería Terra con 2 millones y medio. ¿Esto a nivel local? Sí. Entonces, en Chile, según Comscore, es el sitio que tiene más visitas. O más usuarios. Esta información la obtuve desde SimilarWeb, que es una herramienta que los que trabajamos en métricas se ocupa bastante. Y acá dice que el primer sitio es Facebook, el segundo es Google, tercero es YouTube, cuarto Google. Y estos tres que están acá son de Google. Entonces, si sumamos google.com con google.cl, superan a Facebook. Según SimilarWeb, tenemos para Google Chile 212 millones de visitas. Una visita es una sesión de uso. Si ustedes, por ejemplo, entran una vez al día a google.cl, son 30 visitas al mes. Entonces, según SimilarWeb, son 212 millones de visitas. Si dividimos esto por la cantidad de usuarios, nos dice que cada usuario en promedio visita Google 39 veces al mes. ¿Consultas sobre esto? ¿No? Entonces, Google y Facebook son actualmente los medios que, o las páginas web que tienen mayor cantidad de visitas en Chile. Y ambos tienen plataformas publicitarias. Hoy día solamente vamos a hablar de Google AdWords. Entonces, en promedio, cada usuario visita Google 40 veces al mes. Tiene más de 5 millones de usuarios. ¿Ustedes saben cuántos usuarios hay en Chile? ¿Usuarios? ¿De internet? Sí. Hay varias fuentes. Unas 8 millones, que están las públicas como las cámaras de comercio, pero según Facebook hay 10,4 millones de usuarios. ¿Y el propietario cómo está dividido? Son más mujeres que hombres. ¿Ah? Son más mujeres que hombres. Ya, pero los propietarios sí son las edades, estudiantes, universitarios y profesionales. ¿Sí? ¿Está quebrado? Sí, sí. En Facebook te envía toda esa información. Tú me puedes mandar un mail y te puedo compartir esa información. Bueno, la red Google es la más importante. Tenemos Google, YouTube, Gmail, Google Maps, Blogspot, y es la red más grande de sitios que existe. Y aparte de esto, tenemos miles de sitios que a través de AdSense le venden sus inventarios, sus espacios a Google. Facebook está anunciando que va a desarrollar un producto parecido a este, AdSense. Entonces también sería bastante importante que hiciera el seguimiento. Formación y certificación. En este link ustedes pueden ver un curso en línea de Google AdWords, pueden certificarse gratuitamente. Yo les comenté al principio que traje como Google Trainer, y es un curso de 24 horas a cierto costo. Bueno, en este link ustedes pueden aprender gratuitamente toda la documentación oficial de Google actualizada, y además se puede certificar. Esto va a estar sí, y vamos a ver el sistema a ce.entel.cl. Entonces, el CPC no es único de Google. Estos son medios con los cuales me ha tocado trabajar y que tienen campañas CPC: Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Bing Ads y Mercado Click. Mercado Click es de Mercado Libre. ¿Es el costo por clic? Sí. Cuando ustedes, por ejemplo, ya tengo X presupuesto, el costo por clic vale tanto, entonces si yo divido, calculo cuántos clics puedo generar. Ahora vamos a las campañas. Acá explicar, por ejemplo, paso a paso cómo se crea una campaña en una hora es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a compartir a ustedes? Tips, errores típicos y herramientas. ¿Ya? Cuando ustedes instalan un programa en su computador, a veces uno por falta de tiempo, uno hace clic en aceptar, aceptar, aceptar. Y uno no lee la letra chica, ¿cierto? Acá yo les voy a compartir a ustedes algunas letras chicas que tienen que tener cuidado con Google. Entonces veamos los elementos de las campañas de búsqueda, que sí. Es el ejemplo que vimos al principio, cuando uno buscaba un cortinas. Sí.
Entonces, cuando yo creo campañas, Google muestra este estándar. Uno tiene que activar todas las funciones. Entonces, primero, al crear una campaña, si yo quiero campaña de búsqueda, tengo que seleccionar solo búsqueda. Si yo no hago eso, mi inventario, mi presupuesto, se va a ir también, por ejemplo, a display. A banners. Se va a ir a Gmail, a YouTube, y a miles de sitios que a lo mejor yo no quiero estar, yo quiero estar solamente en búsqueda. Si yo quiero poner gente de búsqueda, aparezco. Si ustedes no hacen eso, lo más probable es que el 90% del presupuesto se consuma en display. ¿Ya? Google también tiene acá los socios de búsqueda, que está marcado. Entonces yo lo desactivo. ¿Qué son los socios de búsqueda? Por ejemplo, un Terra tiene un buscador, tiene una barra de búsqueda. Si yo busco algo en Terra, al lado aparecen anuncios. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo un presupuesto, no sé, 50 mil pesos al diario, a lo mejor 10 mil se van a gastar en socios de búsqueda. Entonces tengo 40.000 solamente para Google y 10.000 que salen en búsqueda. Entonces, si yo quiero optimizar mi inversión publicitaria, lo desactivo. Además, Google no te entrega información de cuáles son los sitios de búsqueda que hicieron clic. Son datos ciegos. Entonces, yo, por lo menos, lo desactivo. A nivel de campaña, yo puedo segmentar geográficamente mi campaña. Suena redundante, pero. Entonces, veamos algunos ejemplos. Puedo seleccionar, por ejemplo, comunas. ¿Todo lo ven? ¿Empiezan a ver ahí? Ya, todos ustedes van a tener acceso a la presentación. Entonces, acá, por ejemplo, sale en comuna y me sale la cantidad de usuarios estimadas que tiene esta comuna. ¿Bien? Entonces, si yo, no sé, tengo un emprendimiento, yo vendo sushi y tengo, por ejemplo, dos comunas, puedo hacer una campaña ahí. No es necesario ampliar. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo estoy entre dos comunas? Perfecto, me georreferencio y defino un radio de 3, 4 kilómetros. Y solamente las personas que están dentro de este sector van a ver mi anuncio. Pero llega menos gente, como por cobertura. Y acá hay un gran default. Cuando yo hago aceptar, 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 uno de los aceptar es este. El primero. Entonces, dice, si yo oriento mi campaña de forma geográfica, el segundo es geográfico, el primero es interés. ¿Qué es esto? Esto es una campaña de búsqueda y yo quiero que todas las personas que estén en este sector busquen, por ejemplo, pizza a domicilio y aparezca mi anuncio. Si yo no hago clic acá y hago clic acá, posiblemente alguien que esté en Maipú esté buscando pizza y también vea mi anuncio. Es por interés. Entonces ahí uno tiene que hacer clic acá. Es un poco técnico, no sé si les quedó duda a ustedes, ¿no? Pero el tema es que si ustedes hacen clic acá, van a gastar menos que si hacen clic acá. Esa es como la conclusión. Idiomas. El default de Google es español. Pero si yo no selecciono inglés, estoy perdiendo alcance. Porque muchos navegadores están en inglés, muchos teclados están en inglés. Entonces tengo que marcar inglés para cubrir por lo menos los dos idiomas más importantes. Y uno puede... Acá cerca de 42 idiomas. Estos dos son los más relevantes. Disculpa, Google sabe que mi equipo está con formateado en inglés, pero yo soy un usuario en español. Sí. Eso no lo sabe. Entonces, él detecta la máquina. La configuración. Detecta la máquina, exactamente. Detecta la máquina y la configuración. ¿La configuración del equipo? La configuración del equipo. Entonces, si usted tiene Safari, por ejemplo, tiene Chrome, Safari, Firefox, lo tiene configurado en inglés, Google no es tan inteligente y dice, este debe ser en inglés. Entonces no se lo muestra. Si bien las palabras claves que usted está comprando, si están en español, va a reconocerlo el líder. De hecho, existen, por ejemplo, supongamos que hace una campaña, no en búsqueda, y uno de los default es este error típico. Que uno dice, ¿sabes qué? Prefiero trabajar con CPC automático. Yo estoy dispuesto a pagar 300 y que Google vaya de forma dinámica, subiendo, bajando los precios para generar cantidad de clics. Sí, funciona el CPC automático. El problema es que cuando uno lo configura, este que está acá no está marcado.
que es el límite CPC. Entonces acá uno dice a Google, mira, paga lo que quieras por ti. Paga 2 lucas. Sí. Para crédito bancario, el costo por palabra clave puede llegar hasta 2.500 pesos. Universidades, ¿te acuerdas? Sí. Universidades, ingeniería comercial, en época de campaña de admisión, pueden llegar a cuánto, unos 5.000. Sí, exactamente, no te pagan hasta 6. Turismo es una de las palabras, como industria, una de las más caras. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de denunciantes de Asia que ocupan los pasos publicitarios y uno compite contra ellos. Es carísimo. Porque ellos pagan por las palabras clave, el hotel, alojamiento, etc. ¿Ya? Y además que cuando uno... Permiso, voy a ver un poco. Acá. Esto que está acá, compite con todas las campañas que están más configuradas. Entonces, mejor trabajar acá. Entonces, todos los que no marcan acá, compite contra ellos. Presupuesto. Es bien importante que configuren su presupuesto. Y como tip, el presupuesto es editable. Ustedes pueden modificar el presupuesto de la campaña, no se cae el rendimiento, no hay problema con eso. De hecho, no es necesario mantener un presupuesto lineal. Si tengo una campaña de 30 días y tengo un presupuesto de 900 mil pesos, no es necesario poner 30 mil. ¿Ya? Y que eso no se mantenga. Yo al principio puedo tener, por ejemplo, empiezo con 10 mil y veo cómo funciona la campaña. Si funciona, le meto el presupuesto. Si la campaña no funciona, le hago el presupuesto y el remanente lo paso a otra campaña. Eso es lo que pienso. Ya, entonces, como comenté acá, en general se le asigna más presupuesto a la campaña de mejor resultado. Listo. Cuando ustedes configuren campaña, van a tener una campaña de marca, una campaña de producto y una campaña de la competencia. Y ustedes tienen que ver a cuál le asignan más presupuesto. Si las tres tienen el mismo presupuesto, es ineficiente. ¿Ya? Acá tenemos la forma de publicación. Tenemos la estándar y la acelerada. Para la realidad de una pyme, lo mejor que trajen con publicación estándar. Me explico, ¿qué es esto? Es como yo quiero que se distribuya la publicación de mi anuncio durante el día. Si tengo poco presupuesto, Google calcula que ese presupuesto yo voy a mostrar el anuncio X cantidad de veces. Si pongo acelerado, Google empieza a mostrar los anuncios en forma lineal, que se acabe lo antes posible. Entonces, algunos hacen clic acá y a las 9 de la mañana se quedan sin presupuesto. Si hacen clic acá, la campaña puede estar todo el día. Entonces, esto tienen que ver qué es lo que más les corresponde. En fecha de campañas, a veces uno hace clic acá. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? Extensiones de anuncios. Tenemos la ubicación, enlace sitio, llamada, aplicación y reseña. ¿Qué es lo que es esto? Cuando hay un anuncio. Aparecen un mapa, aparece un teléfono. ¿Están familiarizados con eso, con esas extensiones? ¿No? Voy a devolver un par de slides. Acá. Bueno, acá tenemos la extensión geográfica y, o de ubicación, y acá tenemos extensiones de sitio. ¿Todo lo ven? Y acá también tenemos otra extensión. ¿Cuál es el beneficio de tener extensiones? Que la tasa de clic de la campaña de ustedes debiera subir en un 25%. Entonces, si aumenta la tasa de clic, el anuncio de ustedes se va a mostrar más que la competencia. Y eso es lo que importa. ¿Todo por el mismo precio? ¿No sí. te cobra más Google por los precios? No te cobra más. De hecho, te cobra el clic. Entonces te acaba el presupuesto. Pero esa es la idea. La idea es que uno gaste. Van a hacer 100 clics y si tenéis plata invertida. Para la gente que tu dirección, si no le interesa mucho que lejos, no va a hacer clic. No la va. Lo que pasa es que si tú tienes una campaña y los usuarios no hacen clic en tu anuncio, va a llegar un punto que Google va a dejar de mostrar tu anuncio. Y va a preferir mostrar anuncios que tengan mayor tasa de clic. Ahora que el negocio de Google es que el usuario haga clic. Y para eso Google, si un anuncio tiene buen rendimiento, Google le da mayor visibilidad. Si tienes extensiones y estas extensiones ayudan a que tu campaña tenga mejor CTR, Google muestra todas las extensiones posibles. Este es otro tema que le puede servir a una pyme. ¿Cuál es la mejor de
todas. Todas, porque Google la va a mostrar en base a tu rendimiento. Supongamos que tú tienes estación de ubicación y del asesino, y esta tiene mejor tasa de clic, Google va a mostrar esta por sobre esta. Así funciona. Sí. Bueno, si yo tengo una campaña, y tengo una campaña por un producto puntual, no sé, por ejemplo, Día de la Madre, tengo que configurar un inicio y un término, o si no la campaña sigue cambiando. El default es sin finalización. O sea, tengo que preocuparme de esto, o si no voy a estar quemando inversión de forma innecesaria. De hecho es típico, o sea, cada vez que, por ejemplo, Semana Santa, el día lunes sigue el anuncio de Semana Santa. Día de la Madre, el día lunes está lleno de anuncios del Día de la Madre. ¿Por qué ocurre eso? Ya. Así que configuren, ya, y mejor inviertan esa plata después en otras cosas. ¿Qué pasa una pyme que tiene un horario, sabes qué, tengo una secretaria y o un call center que tienen de 9 a 6 y tienen colación de 1 a 2 de la tarde? Perfecto, configuremos una campaña de 9 a 1 y de las 2 hasta las 6. Y se puede. Y fuera de ese horario, mi anuncio no se va a ver. ¿Qué es lo que gano yo? Que mi presupuesto está enfocado al horario que yo sé que ellos van a atender. Ejemplo típico de esto, o error típico, conéctense un día a las 12 de la noche, busquen pizza, está lleno de anuncio de pizza. ¿De qué sirve eso? No sirve nada. Tú vas a llamar y ya no están atendiendo. Imagínense si ellos hicieran esto. A lo mejor podrían tener el mismo resultado, pero limitan el presupuesto. Hagan, pasa con sushi, con pizza, con todo que venden, comida a domicilio, tienen el mismo error. Rotación de anuncios. El default de Google es optimizar para obtener la mayor cantidad de clics. O sea, Google va a mostrar, si tú tienes 4 anuncios dentro de tu grupo de anuncios, va a mostrar lo que tiene mejor rendimiento. Si después ustedes quieren una campaña, por ejemplo, de formularios, tienen que cambiar esto. Por ejemplo, si yo quiero recibir cotizaciones, uno lo puede configurar acá. De lo contrario, se va a mostrar esto. ¿Sí? Este es uno de los defaults que más me gusta a mí. Cuando yo configuro palabras claves en las campañas de búsqueda, Google tiene esto como default, incluir todas las variaciones de mis palabras claves. Entonces, si yo no arco esto de acá, voy a estar jugando por palabras claves que yo no estoy configurando. No sé si me explico. ¿Ya? Pues supongamos que, de hecho después voy a mostrar un ejemplo puntual, pero acá yo estoy dando permiso a Google que Google defina las palabras claves por mí. Y no es correcto. Por lo menos desde mi punto de vista, y yo trabajo en principal campaña, yo marco esto. O sea, quiero zapatos verdes. Sí. No vendo zapatos rojos, así que no quiero comprar anuncios para los zapatos rojos. De hecho, a nivel, muchas de las campañas que a mí me ha tocado utilizar, los grandes errores están a nivel de palabra clave. Que eligen palabras claves muy amplias, por lo cual el anuncio aparece por infinidad de contextos que no tienen ninguna relación con mi producto. Y eso también está relacionado con esto. ¿Qué pasa? A lo mejor yo, mis palabras claves son buenas. Sí, son buenas. Pero uno tiene muchas variaciones. Y estas variaciones hacen que se consuma tu presupuesto. Vamos por ejemplo, el práctico. Una consulta a los acentos, ¿cómo lo vas a seguir los textos? Es que el acento no tiene mayor volumen de búsqueda que sin acento. Pero en caso que le busque con acento, tú lo hayas publicado sin acento, ¿te lo va a mostrar igual? Si tú tienes... Si le pongo el no mostrar variante, no te lo va a mostrar. O sea, es exacto. Sí. Incluyéndose. Sí. Pero después vamos a poner un ejemplo. Ya. Entonces, cuando yo creo campañas tenemos el grupo de anuncios. Acá como el best practice es agrupar los anuncios en grupos de anuncios. Si yo tengo 3 productos, la idea es crear un grupo de anuncios por cada uno de los productos. De lo contrario, se van a cruzar los anuncios. Y así, además yo puedo, por ejemplo, personalizar aún más las palabras claves o los textos de los anuncios. Tips de redacción. Acá, esta es una web ficticia, le puse Evento Happy, sobre cumpleaños infantiles. Este sería un título. Un título que incluye acá una palabra clave relevante. De hecho, cuando ustedes buscan algo en Google, los anuncios salen con negrita. ¿Se han dado cuenta de eso? La palabra clave que ustedes buscaron se destaca en el anuncio con negrita. Pero para que se destaque, tengo que tenerla incluida dentro del texto. Y acá tengo un ejemplo. En la línea descriptiva 1, tengo que ocupar
un atributo, un texto informativo, algo que llame la atención del usuario. Y la línea 2 tengo que un llamado a la acción. Eso es lo que tengo que incluir. Yo no saco nada, de hecho hay muchos anuncios que están mal redactados, que ustedes ven, por ejemplo, sale cumpleaños infantiles, dice cumpleaños infantiles, cumpleaños infantiles, cumpleaños infantiles, y sale el perlín. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? Este dice acá, tiene un call to action. Dice, variedad de show, reserva ahora. Todos los anuncios que están orientados a una acción, les aseguro son los que tienen mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque lo importante acá es que el usuario haga clic. Llama ahora, reserva ahora, cotiza ahora. Tienen que incorporarlo. Ok, agregar cotizar ahora me resta caracteres. ¿Por qué? Porque tengo un límite de caracteres. Sí, pero puedo crear 10 anuncios, 20 anuncios, todos los anuncios que yo quiera. El óptimo son 4. Dejo 4, si no funciona, lo pauso y dejo los 3 que tienen mejor rendimiento. ¿Ya? Y acá otro tip que el laurel destino que le da acá es a donde finalmente llega un usuario después de hacer un clic, que no sea el home. Si ustedes están destacando un producto, por favor, llévenlo a la página del producto, y si ustedes quieren que el usuario cotice, llévenlo al formulario donde cotice. Si ustedes dirigen todo el tráfico al home, van a perder resultados, posibles leads, posibles ventas, entonces, ¿por qué? Porque un usuario se va a perder. Bueno, acá hay otro tip. Este es como bien. Ahí se fue la moto. Acá les quiero contar que un simple punto, por ejemplo, en la línea descriptiva 1, unifica mi anuncio. Entonces, supongamos que yo tengo un problema, tengo una frase muy buena que es el eslogan de mi empresa y yo quiero mostrarlo. Perfecto. Entonces, en la línea descriptiva 1, si yo agrego un punto, el anuncio se va a ver así, en la parte superior. Se va a juntar el título con la descripción 1. Y si yo pongo un punto, en la línea de descripción 2, se va a juntar con la 1. Ya. Esto es un tip bien. Es que esta carrera, el normal se ve así. Así o así. Están todos cada uno con una línea por separado. Entonces, muchas veces preguntan, oye, ¿sabes qué? ¿Me gusta este anuncio porque se junta así, estos dos textos? ¿O me gusta este anuncio porque se juntan los dos textos? Si usted quiere que se junte el título con la descripción 1, agregan un punto en la descripción 1 y se va a ver así. Pero una cosa de estilo más que. Claro, pero es que es un tema de redacción. Supongamos que yo tengo, mira, acá tenemos 25 caracteres y acá 35. Uh-huh. Y tengo una frase que exactamente son 60 caracteres. Ah, si te falta, pues claro, con eso. Entonces tengo 60 caracteres y si la corto no se entiende, perfecto, ocupa esto. Si tengo una frase muy buena de 70 caracteres, ocupo este de acá y así se va a ver así. Eso es lo que yo recomiendo en base a mi experiencia. Si yo pongo un anuncio, no es bueno. Si pongo dos anuncios, no es bueno. Un 4 me sirve porque puedo pausar el que tiene peor rendimiento. En mi experiencia, yo ocupo 4, pauso a los dos de peor rendimiento y agrego 2. Si agrego mucho anuncio, por rotación, Google, por ejemplo, si tú pones 10 anuncios y yo tengo configurado rotación en base a CTR, que estás aquí, va a llegar un punto que con pocos datos, Google ya identifica al anuncio que tiene mayor CTR. El resto no lo va a mostrar. ¿Qué CTR? La tasa de clic. Eso es lo que tiene el producto tan difícil. ¿Sí? Lo que me queda luego es que hacer 4 anuncios sería 4 anuncios distintos para un mismo producto. Claro. O 4 por 2 anuncios. No, por grupo anuncio. Y en el grupo anuncio tú agrupas los productos. Por ejemplo, si tienes 3 productos, puedes tener 3 grupos anuncios. De esa forma, las palabras clave y los anuncios no se cruzan. ¿Y cada cuánto hace esta limpieza o revisión? Google lo hace en forma. No, pero tú dices que pausabas dos y agregabas dos más. ¿Cada cuánto? Lo que tú estás preguntando es un poco avanzado, que me gustaría después incorporarlo en un taller más avanzado para usuarios que ya tengan experiencia. ¿Por qué? Porque lo que tú me preguntas se puede automatizar el video. Yo puedo hacer regla de automatización de forma de decirle a Google, mira, cada cierto tiempo revisa mi anuncio y en base a un historial de X días, páusame los anuncios que tengan rendimiento por debajo de él. Eso se puede hacer. ¿Ya? Ustedes normalmente también lo pueden hacer, pero como el tiempo es un recurso escaso, se puede automatizar. Entonces, en base a tu pregunta, mira, acá
por ejemplo, agregando un punto, yo tengo 11. Y tengo otros dos. Entonces yo puedo tener plantillas de texto. Entonces tengo una plantilla, tengo uno que se me reserva ahora, otro que se cotiza ahora. Entonces después tú puedes ver cuál funciona mejor. ¿Qué pasa si tengo estos dos iguales y cambio esto de acá? Y si el de cotiza ahora funciona mejor, listo, este lo pauso para que el otro tenga mayor visibilidad. ¿Ya? Y lo que tú preguntabas, las palabras claves. Uno conoce una palabra clave. ¿Qué es una palabra clave? Como yo normalmente busco algo en Google, sin comillas, sin corchetes, sin signos. Sería la amplia. Esta palabra es un gran problema o un gran dolor de cabeza para los que suben campaña en Google AdWords. ¿Por qué? Porque estas palabras claves en general son ineficientes. Si yo ocupo palabras clave específicas y están en concordancia amplia, luego voy a mostrar un ejemplo, pero es un dolor de cabeza. Entonces, tenemos la amplia mejorada, frase y exacta. Estas son las que permiten que mi anuncio se active. Y detectan acá, media amplia, frase y exacta, son las palabras claves que permiten que mi anuncio no se muestre en base a ciertos contextos. Entonces, en el caso del ejemplo que se llama Evento Happy, ¿qué palabras clave deberíamos usar? Veamos. Primero, ¿qué palabra a ustedes se le ocurre? Cumpleaños. Celebraciones. Pero esas palabras clave son muy amplias. Si alguien busca cumpleaños, uno podría buscar tarjeta de cumpleaños y podría aparecer, o regalo cumpleaños. Y esa palabra clave no tiene relación con mi curso. O sea, son palabras claves mejorables. Pero a primera instancia son palabras claves malas. Artículos de cumpleaños. Algo más específico. Mientras más específico. Sí, veamos. Entonces, error típico cuando yo ocupo palabras claves muy amplias. Si ocupo palabras claves muy amplias, por ejemplo, si yo ocupo cumpleaños infantiles, tal cual, como palabra clave amplia, mi anuncio se va a mostrar por variaciones como cuentos infantiles y torta de cumpleaños. Porque cuando una palabra clave es amplia, le estoy dando el permiso a Google que ocupe variaciones de esta y variaciones de esta otra. Entonces, si yo tengo una campaña, yo no quiero que se vea por esto acá. ¿Ya? ¿Consulta está ahí? Que de verdad yo creo que esto que está acá, este párrafo, es como el más importante de toda la presentación. ¿Puedes ponerlo entre comillas para que? Vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que conviene usar? Yo les recomiendo esto. Puedo ocupar una frase, cumpleaños infantiles. De esta forma, todas las variaciones de cumpleaños infantiles se van a mostrar. Cumpleaños infantiles baratos, cumpleaños infantiles la reina, cumpleaños infantiles la florida, etc. Cumpleaños infantiles precio. Esta es exacta, solamente mi anuncio se va a mostrar cuando yo ocupo este tipo de nomenclatura, con un corchete. Con esas dos palabras, sí. Sin ninguna palabra adelante, ninguna palabra atrás. Si alguien busca cumpleaños infantiles en Ñuñoa, no se va a mostrar. Porque solamente se va a mostrar con cumpleaños infantiles. Y esta es la mejor. Porque con este signo más, yo estoy condicionando de que aparezca siempre y cuando estén estas dos. Sí. Si yo no hago esto, va a aparecer esto. Por cuenta infantil o por todo de cumpleaños. Y las negativas. Yo puedo ocupar negativas amplias. Por ejemplo, menos canciones, menos cuentos. De esa forma, yo limito el contexto donde quiero que se vea menos. ¿Ya? Bueno, esta que está acá, yo creo que a nivel de rendimiento es uno de los tips mejores que usted puede ocupar. ¿Y eso, perdón, y eso tú pones tu corchete o más comillas cuando establece la palabra clave? Exacto. Pero también tú, dentro de la interfaz de Google AdWords, tú puedes modificar esto. Si tú tienes una palabra clave, tú después la puedes editar y le puedes cambiar el tipo de concordancia. Una consulta, ¿por qué en amplia mejorada aparecen más, la frase de abajo dice menos y hay una coma entre medio? No, este es un ejemplo. Puse coma para esta y esta otra. Pero no es. Ya, perfecto. ¿Ya? Es una u otra. Pero lo puse como ejemplo como. Ya, cada palabra es una línea. Ahora, ¿por qué yo elegí la palabra cumpleaños infantiles? ¿Por qué no elegí eventos infantiles? O celebraciones, no sé, cumpleaños para niños. ¿Porque la gente busca cumpleaños infantiles? No, porque
¿Por qué lo hice? Porque eso fue un proceso manual. ¿Por qué tenés un proceso manual? ¿Por qué tengo que estar pensando crear las claves por ocupar? Existen procesos que me ahorran tiempo en elegir las palabras claves. Yo supuse que ocupar infantil era la mejor. Entonces, tengo herramientas que me ayudan a eso. En el caso de Google, tengo la herramienta, la clasificador de palabras claves, donde yo ingreso palabras y Google me entrega, luego lo vamos a ver, las mejores palabras claves, las que tienen mayor búsqueda, y incluso me da el Google cuánto cuesta en promedio cada una de esas palabras claves. Entonces, ti, usar minúsculas. Google es un robot. Google, si uno escribe mayúscula y minúscula, para Google son dos palabras diferentes. Si escribo imitar acentos, ¿por qué? Porque el acento tiene, siempre va a tener menor volumen de búsqueda que con acento. Entonces, si yo escribo palabras claves sin acento, Google me va a ofrecer palabras claves. Perdón, si escribo con acento, Google me puede sugerir palabras claves que tienen bajo volumen de búsqueda. Entonces, mi campaña no va a servir. ¿Ya? Y usar combinaciones con sin acento, singular, plural. Ese es otro tema. Si yo, mi palabra clave tiene acento, perfecto, agrego las con y sin acento. Si mi palabra tiene singular y plural, o cuál. Cumpleaños infantiles. Bueno, si yo ingreso, por ejemplo, acá cumpleaños infantiles, tengo esto. Google me entrega todas las palabras claves. Acá no se ve muy bien, pero acá son las palabras claves. Me entrega el volumen de búsqueda y me entrega el CPC. Cumpleaños infantiles me dice que hay 5.000% de búsquedas mensuales exactas y que en promedio cuesta 140 pesos. Y acá abajo tengo todas las variaciones. Y acá hay una que dice 2.400. ¿Cuál es esa? Animaciones infantiles. Y es más barata. Vale 24. Entonces, si tengo poco presupuesto, a lo mejor podría pagar por esta. Y podría generar más clics. Y acá al lado, si sumo todos tus volúmenes de búsqueda, acá están. Y Google me dice qué mes son los más fuertes. Entonces, independiente de mi negocio, que tengo un negocio, busco las palabras clave y acá me están entregando las tendencias de cuáles son los meses que yo podría tener mayor actividad en ventas, reuniones, etc. O en qué periodo yo debería hacer una campaña. También tenemos Google Trends. Google Trends, cada vez que usted hace una búsqueda, esa búsqueda queda almacenada. Y Google tiene toda la información almacenada desde el año 2004. Todo lo que ustedes buscaron está almacenado. Y Google esa información la comparte gratuitamente. Si yo escribo, por ejemplo, Google Trends, cumpleaños infantiles, y me está entregando cuáles son las búsquedas más importantes y cuáles están creciendo últimamente. Entonces, resumamos. Ingreso palabras, Google me entrega palabras mejores o similares. Tengo el histórico del año 2004 de palabras claves. ¿Ya? Además, cuando yo busco algo en Google, al final de la página salen las búsquedas relacionadas. Y además tengo el Google Instant, que cuando estoy escribiendo Google cumpleaños infantiles, me autocompleta. Estas palabras claves, muchas de estas son buenísimas, y estas que están acá también. Entonces yo tengo varias herramientas para hacer un levante de palabras claves en vez de escribirla una a una. Además, uno se equivoca al escribir. Y además existen autocorrectores. Entonces, por ejemplo, supongamos que estoy escribiendo una palabra en Word, las mejores palabras claves para mi campaña. Primero, la primera letra va a estar en mayúscula, porque el autocorrector te va a poner una mayúscula. Yo escribo sin acento, y nuevamente Google te va a agregar un acento. Entonces, si yo hago las palabras claves en Word o en Excel, lo más probable es que las palabras claves no sean las mejores. Ya, y tengo 4 herramientas que me están entregando las mejores palabras claves. ¿Ya? Ahora vamos a ver otras campañas. En este caso las campañas de display. Display, tenemos Gmail, Google Maps, YouTube, etc. Display son banners. ¿Sí? Okay. Entonces, a nivel de configuración lo mismo. Acá yo elijo campaña de display, tengo presupuesto, inicio, término, tengo casi la misma configuración. Excepto que en display, Google me permite limitar la cantidad de impresiones. Si yo tengo banners, yo puedo limitar la cantidad de impresiones de un banner, ¿ya? Por campaña, grupo anuncio o por anuncio.
puedo segmentar mis anuncios. Por ejemplo, palabras claves, intereses o segmentos diferentes. Por ejemplo, ubicaciones. Me explico. Palabras claves, si yo... A ver, ahora se viene el mundial. ¿Ya? Y yo vendo televisores. Perfecto, yo puedo... Acá en palabras claves, que todas las palabras claves que pasan por el mundial. Para las posiciones, Chile versus España. Y mi anuncio se va a mostrar en ese tipo de contexto. En intereses, yo podría también hacer una campaña a los usuarios que entran a los sitios de deportes o a los sitios de deportes, o elegir un listado de ubicaciones. Por ejemplo, me pongo de pie, Fair Play, que son sitios de fútbol, y yo quiero que mi campaña solamente se vea ahí. Eso yo lo puedo hacer. Una campaña típica que hacen las empresas es ocupar en ubicación Gmail. Y ocupo palabras claves, por ejemplo, para que cada vez que alguien esté cotizando algo y esté ocupando un Gmail, mi anuncio aparezca. Por ejemplo, a ver, ¿alguno de ustedes tiene una empresa? Tú, ¿ves? Claro, entonces imagínense, tú haces una campaña en Gmail y tú escribes las palabras claves. Cotización, postformado. Cotización, dice, cotización, revestimientos. Lo más probable es que tu anuncio aparezca cuando una persona esté cotizando. Y funciona. De hecho, la gran cantidad de las universidades comparan Gmail con palabras claves como PSU, postulación, beca, y son buen rendimiento. Los bancos lo ocupan cuando alguien esté ocupando con palabras claves con crédito, deuda, aparece. De hecho, cuando usted tiene Gmail, fíjense en el correo que usted tiene y al lado ven la publicidad. Si es contextual, tiene buena segmentación. Díganme. Si yo quiero, tengo un hostal acá en Santiago y quiero poner la publicidad en Brasil, ¿cómo apunto que la publicidad sea vista en ese mercado? En ubicación geográfica. ¿Demográfica? ¿Demográfica? Pero, geográfica y demográfica. ¿Ya? Por ejemplo, tú puedes hacer acá en Radio Contenido, yo puedo hacer campañas para hombres y para mujeres. Cuando son cuentas en Gmail, cuando tú creas una cuenta en Gmail, te confirman sexo y edad. Pero dice que tengo que crear una cuenta de Gmail para solo esa campaña. No. Veamos, tú quieres llegar a Brasil. Sí. ¿Cierto? Entonces tú puedes hacer campaña demográfica. Tú puedes segmentar por sexo, edad y por zona geográfica. Okay. Por idioma. Y además tú puedes segmentar por. Que las palabras claves sean en portugués, sí, y lo que sea. Que las palabras claves sean en portugués. Tú, sí. toda la configuración tú la puedes hacer. De hecho, la investigación de palabras, sí, claves también se puede hacer según el país, ¿sí? Que puede decir una... Por eso las palabras más buscadas en Brasil. No solo en Brasil, incluso hasta por regiones puntuales. Tú puedes hacer eso. De hecho, en lo que tú preguntas funciona bastante con las campañas chilenas hacia Brasil por la temporada esquí. Se llena. ¿Ya? Y los chilenos hacen muchas campañas para Brasil. Porque eso solo el público objetivo más grande que hay. Sobre el remarketing, se puede presionar las dos palabras. Hay varios tipos de remarketing. ¿Sí? Está el remarketing de Facebook, el remarketing de Google, el remarketing de Google Analytics y el de Google AdWords. Y tenemos el otro remarketing que es el que Google te vende. Cada persona, pero si yo pincho ese, ¿a cuál define? No, porque tú puedes hacer una campaña a tu público de remarketing o las puedes mezclar con palabras y con ubicaciones. Tú puedes hacer dos más. Remarketing, para los que no saben qué es lo que es remarketing, cuando yo entro, hago clic en un anuncio y entro en un sitio, en mi computador queda una cookie. Entonces, pues, si yo entro a otros sitios, Google me puede hacer seguimiento y me puede seguir mostrando los banners. Entonces yo puedo contextualizar esas campañas con palabras clave o con ubicaciones. Ya. ¿Qué palabras clave ocupo en campañas de display? Google me entrega el listado. Ingreso las palabras clave y Google entrega esa información. Acá, por ejemplo, tengo las palabras claves en campañas infantiles y Google acá me entrega la relevancia y también cuánto me costaría en promedio cada CPC. Y en vez de búsqueda, me está entregando las cookies y las impresiones. Las cookies son los usuarios y las impresiones. Acá, si quiero campaña de texto, las puedo ocupar acá y puedo reciclar. Pero si yo quiero usar banners, estos formatos que están acá, son más de 10 formatos o dimensiones que están disponibles. ¿Es necesario ocuparlos todos? No.
yo trabajo en optimización, yo le recomiendo que ocupen estos dos. El 300x250 y el 78x90 generan más del 70% del rendimiento de una campaña. Esto. ¿En cualquier display? ¿A qué operaciones? Por ejemplo, JPG, GIF, PNG, lo animamos todo, ¿no? Flash también. Y por ejemplo, el bar que va en YouTube, ¿este? Es del Sí, ese es que va a costado derecho arriba o cuadrado. Sí. El que va sobre los videos. Sí. No, el que está sobre el video no tiene. Es que, no te explico. Estos son los que mejor rendimiento. ¿Mm? El que está en el video existe, es el overlay. Pero este tiene el mejor rendimiento. Ya. ¿Qué pasa si una pyme no tiene dinero para hacer un banner? Perfecto. Google tiene acá, plantilla. En uso genérico tiene plantillas. Y ustedes pueden ingresan, de hecho, algunos ingresan la URL, Google toma imágenes de tu sitio, toma texto de tu sitio y Google te arma los banners. ¿Ya? También utiliza el mapa agencias. Ya está. Es que una producción de banners es cara, o sea, un banner cuesta 20, 40 mil pesos. Si ustedes quieren 4 banners, asomando, y si tiene que ir renovando los banners, entonces ocupa esto. ¿Y ahí también se puede hacer lo de Flash? Sí, tanto que traigas un Flash. Sí, su con animación. Y la ventaja de este con respecto a mandar a hacer un anuncio, que cuando uno manda a hacer un anuncio se puede demorar 1 o 2 días en ser aprobado, esto se aprueba en forma automática. Ah, perfecto. En video, si yo quiero campaña de video, todos los videos que yo tengo en YouTube, en mi canal de YouTube, sirven. Cuando ustedes ven un video y sale, puedes saltar después antes de los 5 segundos. Ya, si yo tengo un canal de YouTube donde yo subo, por ejemplo, los reviews de mis productos, listo. Es el formato. Tu video de YouTube es el formato. Y esto se llama in-stream. Y tenemos los anuncios móviles. ¿Ya? Y ahora vamos al... ¿Cuánto queda de la...? Dale. ¿Sí? Yeah. Y ahora vamos a lo que yo creo que es como el mejor aprendizaje que ustedes pueden tener. Esto que está acá lo desarrollé con mi colega Andrés Lagos hace como 5 años atrás. ¿Por qué desarrollamos esto? Porque cuando hacíamos planificación de campañas, empezaron a hacer las campañas en Twitter, Facebook, entonces YouTube. Entonces, esto que está acá nos complicaba el escenario. ¿Ya? Entonces, si yo hago una campaña y tengo, ¿sabes qué? Tengo un video y quiero que tener la mayor cantidad de reproducciones de video. Sí, pero es que la reproducción de video no es un clic. Yo estoy acostumbrado a trabajar con CPC. O tengo una campaña en Facebook y quiero likes. Sí, likes, pero no me genera tráfico el sitio web. ¿Me explico? Entonces, esto nos complica el escenario. Entonces, esta es la evolución. Esto que está acá son como las campañas típicas que empezaron al principio del año 2000, que son campañas de branding, son campañas CPM, donde yo quería la mayor cantidad de impresiones. Si alguien hacía clic, me da lo mismo. Lo importante es que vea mi banner. ¿Viene? Luego viene las campañas de tráfico. Yo quiero que genere la mayor cantidad de clics para que mi sitio sea visitado y que me lleguen cotizaciones, etc. Después empezaron en este tipo de campañas, la de rentabilidad. No, yo quiero, no me interesa que entren en el sitio, yo quiero que coticen, quiero que compren. Y hasta la de engagement, que está la reproducción de video, los likes y otro tipo de interacciones. Entonces, cuando yo quiero hacer una campaña, siempre me tengo que preguntar esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero con mi campaña? A veces uno confunde, quiero esto y quiero esto. Entonces, oye, ¿sabes qué? Quiero vender. Sí, pero es que... Este mes tuve las ventas, pero tuve la mitad de visitas. Y hay clientes que se enojan por eso. ¿Verdad? Entonces uno dice, pero ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es rentabilidad, duplicaste las ventas, bajaste la visita, mejor, fuiste más eficiente. ¿Ya? O estos que están acá, hay clientes que tienen, no sé, un mes que hacen 20.000 fans. Pero ¿sabes qué? Mis ventas no aumentaron. Sí, pero es que tu objetivo era este. Tener mayor cantidad de fans, mayor cantidad de likes, mayor cantidad de interacciones. De hecho, muchas marcas para el Día de la Madre crearon posts relacionados con saludos. La gente compartía, había un video. Obviamente las marcas quieren que vendan, pero no son objetivos totalmente diferentes. Ya. Ejemplo práctico. Tenemos una pyme.
es una pyme que tiene una página web y, tiene un formulario de contacto y que tiene 3.000 visitas mensuales, que significa más o menos 100 visitas diarias. Esto incluso podríamos acá agregar la visita interna, el tráfico interno, porque cuando uno tiene una empresa, lo más probable es que un 20% sea la secretaria o el dueño de la empresa que se mete todos los días a ver su página web. ¿Por qué? Porque la tienen, por ejemplo, de página inicio. Entonces ellos deberían tener 30 a 90 cotizaciones, que estamos hablando de 1 a 3% de tasa de conversión. Entonces, esta página ficticia que se llama Esto Happy quiere aumentar un 50% de las cotizaciones. Es decir, nos ubicamos acá. Este es mi objetivo. Quiero aumentar un 50% de las cotizaciones. Entonces, si yo tengo 3.000 visitas y mantengo los radios, que serían esto de entre 1 a 3%, yo podría tener 1.500 visitas. Con 1.500 visitas yo podría tener ese incremento de 50% de mis ventas. Pero para generar estas visitas tengo que tener clics. La tasa promedio, de hecho esto si usted lo puede notar, es 70%, 75%. Tengo 100 clics, lo más probable es que tenga 70, 75 visitas. Es una campaña buena. Existen campañas en Facebook, YouTube, que la tasa baja, cerca del 50%. Y eso es normal. Lo que no es normal, tener tasas de menos del 50%. Eso ya es raro. Entonces, si yo quiero aumentar el 50% de mis ventas, este es el número. Unos 2.000 clics. Y ahí yo puedo generar 1.500 visitas y yo podría. Podría tener 1.500 visitas. Ahora, esto que está acá se puede valorizar. ¿Se acuerdan de la herramienta que vimos anteriormente? ¿Sí? Tenía un costo por clic, ¿se acuerdan? Ya. Lo multiplico por esto. ¿Y qué es lo que tengo? Por ejemplo, acá. Busqué las palabras claves. Tengo los CPC. Supongamos que el CPC promedio cuesta 150. 150 por 2.000 clics son 300.000 pesos. Entonces, si yo soy una pyme y quiero aumentar mi venta, puedo hacer este ejercicio. Si quieres una campaña en display, también. Tengo los precios e incluso me parece más barato. Y eso sería la presentación.